Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo versus, una petición de Katy la Caterina, en el que me pedía que hablase sobre las películas Fright Night, su original y su remake. Así que nada, vamos a hablar de estas dos películas y ver con cuál de las dos me quedo. Muchas gracias por la petición, espero que te guste y comenzamos. Comenzamos por Fright Night, también titulada Noche de Miedo o Noche de Espanto, escrita y dirigida por Tom Holland. Y no, no es Spider-Man, sino el que también fue el director de Muñeco Diabólico, entre muchas otras. Tengo que empezar diciendo que a mí me parece una de esas joyas ochenteras. Se estrenó en el año 1985 y es considerada como una película de culto dentro de su género de comedia de terror. Se nos contaba la historia de Charlie Brewster, el típico adolescente americano y aficionado a las películas de terror. Él descubre que su nuevo vecino, Jerry Dandridge, interpretado por Chris Sarandon, que más adelante sería el agente Mike Norris en Muñeco Diabólico, es un vampiro. Nadie, y menos aún la policía, está dispuesto a creer que Dandridge es responsable de un montón de extraños asesinatos. Charlie encuentra un aliado en Peter Vincent, un antiguo actor de películas y presentador de programas de terror en la televisión. Peter intentará salvar a Charlie y a su amada de los mortales colmillos de Jerry. A mí esta película me gusta mucho, es como una parodia de esas películas antiguas de Drácula de la Hammer de los años 60, aunque yo más bien la veo como todo un homenaje. Además cuenta con múltiples referencias a grandes actores del terror de esa época. Por ejemplo, Peter Vincent está basado en Peter Cushing y en Vincent Price. La película tiene un inicio y desarrollo que podríamos catalogar de casi perfecto, con un final muy bueno, todo lo que cuenta lo hace bien y técnicamente para la época junto con sus efectos especiales está muy conseguida. Quizás se te pueda hacer algo larga, cosa que pasa mucho con algunas películas clásicas, aunque para mí no lo es. Otro punto a favor es que no ha envejecido nada mal, a pesar de su año de estreno. La atmósfera que consigue la película, junto con esos decorados que ayudan a ello, son estupendos. Y su banda sonora es una maravilla. A destacar también la magnífica caracterización y maquillaje en algunos personajes. En cuanto a los personajes, la interpretación de los actores es sencillamente genial y muy a la altura, en especial el de Chris Sarandon, que cumple perfectamente con el papel de vampiro galante, unido con esa oscuridad y maldad característica de un vampiro. También destacaré a Van Helsing, interpretado por Roddy McDowall, sin duda uno de los mejores personajes junto con el vampiro. Su forma de interpretarlo le da un matiz diferente a este cazador que le queda muy bien. Esa frase final con la que termina, oh, eres tan genial, Brewster, en fin, no podría ser más acertada. Esta clásica película tiene una secuela, Fright Night Part 2, de 1988 y manteniendo parte del elenco, aunque sin Sarandon como vampiro ni Holland en la dirección. Una película más floja que la primera entrega pero que se deja ver. En definitiva, esto es entretenimiento al más puro estilo ochentero, un montaje estupendo, humor, tensión, terror, una película simple y efectiva hecha para el disfrute. En el año 2011 se estrenó su remake, cuyo título se mantuvo exactamente igual. El elenco no estaba mal, el vampiro en esta entrega es interpretado por Colin Farrell, que junto con David Tennant, que interpreta a Peter Vincent, es lo mejor que podemos encontrar en esta película, aunque es el más diferente con respecto al original, y a algunos os puede resultar cansino. Esta película mantiene los nombres que teníamos en la original, y su esquema es similar con algún cambio para seguir su propio camino. Si en aquella teníamos un uso bueno de los efectos prácticos, en esta tenemos un buen uso del 3D, y buenos efectos para la transformación del vampiro, aunque los momentos en los que hace salpicar sangre en CGI quedan bastante falsos. No me parece un mal remake, como digo, tiene espectaculares efectos especiales, además de una buena banda sonora y un gore muy exagerado, que siempre me gusta ver. Esta nueva versión aporta un toque y punto de vista diferente a la película de 1985, que le viene bastante bien para que sea disfrutable sin entrar en comparaciones. La original tiene esa genial atmósfera de los 80, y en esta nueva versión está bien adaptada a nuestros días, o bueno, esos 2011.
Colin Farrell es un vampiro mucho más salvaje, más animal, del que interpretó Sandor, bastante más elegante, que por cierto, realiza un cameo en una de las mejores escenas de la película, la persecución. En este cameo, es mordido por su propio personaje en manos de Colin, algo que a los fans de la original no terminó de gustar. Para mí, el gran problema que arrastra esta película es que es una teen movie, al contrario de lo que era la original, que en algunas partes se tomaba en serio a sí misma. En definitiva, una película entretenida que para mí no llega a la altura de la original, pero que se deja ver y puedes echar un buen rato. Colin y David Tennant son los más destacables de esta entrega, así como su gore, aunque a veces cantan sus efectos digitales. 2 años más tarde, por cierto, se estrenó Fright Night 2, New Blood, sin los actores del elenco principal pero manteniendo los personajes, que es, básicamente, parecida a su película anterior. En este caso, no os recomiendo esta secuela. Por lo tanto, aunque el remake me parezca disfrutable, entretenido y que se pueda visionar, me quedo con la película original de 1985, pero ha sido un gran versus y para mí son 2 grandes películas. Llegamos hoy. Este ha sido el versus de Fright Night, la película original y su remake. ¿Qué os parece a vosotros estas 2 películas? ¿Con cuál os quedáis? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!